concierto de Marcos Witt. Como ven, estamos aquí adelante del escenario. ¿Qué te parece, Edson? ¿Cómo ves el ambiente? No, pues se está poniendo muy bueno. La verdad, estamos aquí esperando que Marcos llegue. Esperemos que sea un concierto de bendición. Hay mucha gente, está llegando mucha gente. Y bueno, pues queremos ahorita buscar inclusive a alguien que nos pueda decir cómo se está sintiendo en este, pues, en la víspera ya de este concierto, donde pues esperamos que el Señor nos esté bendiciendo. Déjame decirte algo, no te muevas de tu lugar porque tenemos una entrevista con Marcos Witt. ¿Y sabes qué? Estamos en resonancia porque estamos haciendo ruido. ¿Qué esperan de este concierto de Marcos Witt? Pues más que nada apoyar y recibir bendición, a recibir lo que Dios ha preparado para nosotros y darle la gloria al Rey de Reyes. ¿Habían venido alguna vez a algún concierto cristiano de Marcos Witt? Sí, anteriormente en México habíamos ido. ¿Y qué les pareció? Muy, muy padre, la verdad. Mucha bendición. Las palabras que él dice entre cada concierto siempre son de aliento a tu vida. Entonces, la verdad, está muy padre. Hola, ¿qué tal? Pues miren, estamos aquí otra vez en la víspera de este super concierto de Marcos Witt. Aquí estamos con su nombre, por favor. Ignacio Corichi. ¿Y qué tal? ¿Qué espera de este concierto esta noche? Pues esperamos principalmente que no llueva primero. Pero lo más importante, yo creo que la lluvia, esperamos que algo grande caiga, porque yo creo que Dios es hermoso y que nos cuida y que vamos a ver cosas tremendas en esta preciosa noche. Oye, ¿y usted qué espera en esta noche de este concierto de Marcos? Bueno, pues yo espero gozarme juntamente con todo el cuerpo de Cristo y estamos contentos y agradecidos porque juntos podemos alabar a nuestro Dios. Amiga, oye, ¿qué estás esperando del concierto de Marcos? Pues sentir la presencia de Dios y que sucedan cosas increíbles. Seguimos en el concierto de Marcos Witt. No te muevas, estás en resonancia porque estamos haciendo ruido. Ahora que se nos sube el Edson. Enloquecido. Porque estamos haciendo ruido. Porque estamos haciendo ruido. Bueno, Marcos, ¿qué esperamos hoy en la noche en el concierto? Bueno, un concierto muy divertido, muy musical, pero también lleno de un contenido espiritual muy profundo, ¿no? Muy sobrenatural. Se dice que ya no vas a estar ahorita en el ministerio cantando, hermano. Ah, es lo que se dice, mira qué interesante. Tú sigues. Dicen muchas cosas de mí, aparentemente, ¿no? Entonces esperamos grandes cosas todavía, hermano. Todavía yo estoy para buen rato todavía, ¿no? Yo pienso que lo que pasó fue que estos son los últimos conciertos de la gira Sobrenatural. O sea, ya llevamos 119, esta noche 119. Me faltan unos 15 o 20 más con los conciertos Sobrenatural. Pero estos ya son de los últimos conciertos Sobrenatural acá en México. Entonces a lo mejor confundieron eso con que me estoy retirando, algo por el estilo. Ok, entonces ¿cuáles son los proyectos a futuro? Estoy terminando un libro, vamos a hacer más películas. La película Poema de Salvación está en cartelera el 9 de julio. Y seguimos con muchísimas ganas. Estoy haciendo un disco en inglés ahora mismo. Y entonces hay muchas cosas que están pasando. Ok, pues muchas gracias, Hola, yo soy Marcos Witt. Saludos a todos los que están aquí en Resonancia, porque estamos haciendo ruido. Sobrenatural.
padrísimo el concierto, ¿no, Pepe? ¿Qué? Estuvo padrísimo, la gente muy prendida. ¿Cómo viste tú? ¿Te prendiste? A mí me encantó, me prendí, fue de súper bendición. La verdad es que una experiencia muy, muy chida, pero bueno, el programa se termina, chicos. El programa se termina, pero no se terminan todas nuestras ediciones, así que síganos a través del Facebook, a través de YouTube. ¿Qué más? A través de el correo electrónico. Bueno, escríbanos, manden sus correos, sus preguntas, sus comentarios, etcétera, etcétera. Así es, chavos, pues no se olviden de estarnos viendo por aquí. Acuérdate que es tu resonancia. Porque estamos haciendo ruido.